Esa sería la primera fase de operación. Ahí con el Chinook, bien. Vamos con el Chinook por Sí, yo aquí, creo que sí, es un pequeño aterrizamos. puerto, o sea que posiblemente se pueda incluso aterrizar. Pues en principio lo que haremos es que nada más aterrizar, Y vamos a la población. Charlie asegura a la población en torno a la iglesia y Bravo comienza a moverse a lo largo de la carretera hacia el objetivo. Perdona, Arcasil, no te escuchaba. Di algo para Charlie, algo que has dicho Sí, sobre Charlie. vamos a hacer inserción en la LZ que hay en Losi y vosotros nada más hagamos la inserción, nada más toquemos tierra, os movéis hacia la iglesia de la población para asegurar la población. ¿De acuerdo? Copiado. Y Alfa aseguraremos pues la zona eco y Bravo la zona sur de la LZ. Una vez estéis en posición, Bravo os va a superar, va a seguir la carretera hacia el eco, hacia el objetivo. ¿De acuerdo? Y vosotros iréis detrás de Bravo. Ok. Hasta hasta Papa Sierra, donde ya vosotros, Bravo, o sea, perdón, Charlie, que vais detrás, os movéis más o menos aquí siguiendo el bosque y vais a cruzar en este sentido. Bien, para luego ya tomar la carretera y dirigiros a los objetivos. Y Bravo lo que va a intentar es hacer un cruce más al norte. Se va a mover hacia aquí, va a hacer observación y si lo ve viable, pues va a cruzar por aquí. Alfa, estaremos en ese momento en un poco al eco del Papa Sierra para dar cobertura si necesario y seguir a las dos unidades. Y el avance lo haremos también en un frente de dos. Alfa en principio va a estar en reserva. ¿De acuerdo? Si alguna unidad tiene heridos y tiene que pararse, pues Alfa lo que hará es continuar el avance de esa unidad. Y más o menos la entrada en la población siguiendo el eje de las dos carreteras principales. La más pegada a la costa en el puerto y esa zona sería para Bravo. Y a partir de la gasolinera hacia el eco sería la zona de Charlie. ¿De acuerdo? Vale, tienes en cuenta las características de esta población. Está en una hondonada. Todo lo del sur está en alto. Tiene visión casi de todos los tejados. La zona del eco es colina y de repente hace un descenso. O sea que la carretera en la aproximación no es peligroso. Desde la zona defensiva de la costa es en desnivel, desde abajo se puede entrar muy bien y desde arriba se puede cubrir muy bien, a los edificios sobre todo. Y la entrada de la carretera principal es una bajada, es con mucha visual si nos acercamos desde ahí, de puntos elevados. Y hay una zona boscosa que nos impide esa aproximación final, que está en la zona, en esta zona de aquí, que es bastante peligrosa, esta línea. Es mejor o por las casas pegados al muro o por la costa. Eso ya lo tienes que decidir tú, pero la cuestión es, luego una vez que estéis ya en los primeros edificios, que ya estáis más seguros, el eje de avance vuestro al norte y sabéis que está Charlie por el sur. Y nosotros nos vamos a intentar mantener en visual, Alfa va a intentar mantenerse en visual de vosotros para enseguida poder prestar apoyo o superar y continuar el avance, así lo hacemos lo más ligero posible, lo más ágil posible. Y una vez que limpiemos, ya dependiendo de cómo haya ido, pues el siguiente objetivo es asegurar la parte sur del puente, una unidad, y tomar posiciones de cobertura para cruzar y... Espero que ya en ese momento aéreo nos haya podido hacer llegar algunos vehículos para que podamos cruzar el puente en vehículos y así no que sea menos tiempo para cruzarlo, porque en principio hay que
establecer control en los dos extremos del puente, entiendo yo. Al principio, según el briefing del foro, luego tendríamos dos poblaciones más, destruir unas lanchas al eco de la isla y en la capital pues hacer también limpieza y destruir un mortero. Pero vamos paso a paso. Bien, pues ahora nos equipamos, vemos si nos falta algo de material, localizamos los aparatos para la inserción y también a ver si puedo comentar con Aéreo luego qué vehículos nos pueden acercar. Ya sería rebelde a una LZ al whisky de la población, porque supone que ya la habríamos limpiado. Después, ¿no? Pero mientras estáis entrando, ¿no creéis que os llevemos vehículos si vemos que esa LZ es factible? ¿O sí, luego podéis también. Si los vais llevando, ya te iremos dando alguna LZ a retaguardia que sea segura y Alfa o el equipo que está en reserva se irá encargando de coger esos vehículos. Ok, ya lo decís vosotros. Bien, ¿alguna pregunta? Aparte de las radios. Solo una aclaración. No sé cómo haremos los cortes, pero si veis en las fotos de inteligencia, la última foto es equipamiento para hacer el corte carretera. Todo lo que tenéis de equipamiento se puede meter justo en el contenedor que está al lado y ese contenedor podría ser transportado por aéreo. Sí, es lo que va a tocar. Bien, pues aéreo os ponéis 60 entre vosotros, 50 de general y 101, 102, 103, Alfa Bravo Charlie. Me comenta inteligencia por aquí que los del Syndicate van en vehículos civiles y hay que parar cualquier vehículo que se vea y pedirle los papeles con el ACE. Ya sabéis, chicos. Supongo que se referirá al puente. O sea, primero me envían a matar drogatas y ahora me envían a hacer controles de carretera. ¿Qué es esto, tío? Ian, no te olvides la libreta de las multas. No os olvides de los refuerzos marítimos en Catcula. No vaya a ser que el tráfico aéreo sea interrumpido por ellos. Eso ya me parece cuestión de aéreo, ¿no? Sí, bueno, bien. Lo digo para ellos, para que lo tengan en consideración, que no sean interceptados en plena mar por las lanchas. Bien, pues si lo tenemos claro. Claro para Charlie. Venga, pues vamos, lanzamos. Lanzo en tres, chicos. Suerte. José. Caballeros, bienvenidos al briefing. Hoy tenemos una operación de vital importancia. Nuestro objetivo es cortar los suministros del Syndicate y acabar con su presencia en la zona. Bueno, la misión se divide en tres fases. Miren a ver, en la primera fase debemos cortar el paso de los refuerzos del Syndicate por el puente que se dirigen a Ligenaven. Para lograrlo debemos cortar los accesos al puente y controlar cada vehículo que lo cruce. Limpiar al corte un pueblo ubicado en la orilla del río, eliminando a los enemigos que se ocultan entre los edificios y evacuando a los civiles. En la segunda fase, nuestra misión es cercar la isla y cortar su comunicación marítima. Para ello, debemos destruir las lanchas del puerto que la Syndicate utiliza para enviar suministros a sus tropas. Estas lanchas se encuentran escondidas en los hangares del puerto de Atola y debemos destruirlas. Además, debemos eliminar al líder de la célula que se encuentra en la casa más lujosa de Atola, ya que si logramos eliminarlo, el resto de sus tropas se rendirán automáticamente. Finalmente, en la tercera fase, debemos asediar Ligenaven, un puerto en la costa este de la isla. Para lograr nuestro objetivo, deberemos destruir el puesto de artillería que la Syndicate ha creado en la antigua fortaleza del puerto y azota a la escuadra motorizada aliada en la zona Alpha 16. También debemos limpiar los edificios del centro comercial del puerto de Ligenaven, donde los enemigos se han atrincherado. Caballeros, esta operación será difícil, pero estoy seguro de que somos capaces de completarla. Mantengan la concentración y la disciplina y asegurémonos de volver a casa con nuestros camaradas. Ok.
mal. Aluk. Hola, Akbar. Voy a esta posición del Noreco entre los dos edificios. Después de municionar, os reunís aquí. Esta posición donde estamos ahora mismo, entre los dos edificios, después de remunicionar. ¿Decidido? Recibido. Venga, proceder a remunicionar. Pro radio por 5-0. Cinco de 5 de alza. Madre, que de tráfico aéreo tenemos, ¿no? Soy solo yo. Pues creo que tengo aviones en mi cabeza. Sí, está por aquí. Sí, ¿no? Intenta buscar. Si alguien encuentra radio, que me lo diga. Munición, equipamiento médico, sobre todo. Yo llevo uno. No puedo dar más. ¿Qué necesita pones las cajas que ponen support a la esquina del almacén? Vale, ya tengo la radio. Aquí Bravo 5-0, prueba de comunicaciones. Cambio. 5 de 5 de alfa. Alto y claro. Estos son rondas de morteros. Sí. Ahora que tengo. Alfa por 101 por aquí. 5 de 5. Si no tenéis mochilas, la funda de arma va, hace como tal. Gracias por tal. Están las cajas estas. Una palla, por lo menos. ¿Vas a coger pintura ahí? Sí, por aquí, ¿no? En principio no. Sí, sí, si queréis llevo. Yo no llevo espada, no me jodáis. La señorita ya se cansó de cavar. No hago trincheras, ya lo sabéis. Sí, ahora, ¿no? Está amaneciendo, ¿no? Munición no hay. Yo no veo munición. Coger alguna aturdidora por si no se hace cuenta. Vale, confirmarme nada de munición, ¿no? Por ahora.
No, no se ve por ningún lado. Bravo, os vais reuniendo donde os he indicado cuando acabéis. ¿Dónde era Perote que no tenía la radio puesta? Entre los dos edificios Noreco, cerca de donde hemos salido. Nuestro aéreo, que lo tenéis al norte. Nosotros tenemos la 101, ¿no? 102. Sí, antes pero te he dicho 101, pero luego es... Sí, luego dijo 102. 102. ¿Estáis bien, no? Bueno. 6, 7, falta un hombre. ¿Quién falta en la unidad, señores? Hellboy. No, Hellboy está aquí. Bueno, ah, claro, estás ahí. Mando, mando de Águila. A simple vista. Detrás de ti, para Mollero, que me veas. Mollero. Adelante, Águila. Águila, listo en cabecera, listo para despegue, cuando comiencen operaciones. Recibido, recibido. Aún vamos a tardar un poquito la infantería. Que las unidades vayan concentrándose y avisando cuando estén listas. Cambio. Bravo, recibido. Señores, me falta un hombre. Voy a revisar. ¿A Luke? Presente. Eres el número uno, a Luke, ¿vale? Qué suerte la mía, Lima. Número 2, Hellboy, ¿dónde estás? Aquí. Ahí, por eso eres el número 2, ¿de acuerdo? Granadero. Okay. ¿Y qué llevas? ¿Una funda de arma? Sí, es lo único que he encontrado de mochila, no había más. Vale. Número 3, Rutius. ¿Ok? Ok. Número 4, Pecados, médico. Llevo un médico con el equipo de asalto, ¿de acuerdo? Vale, ok. Pero tengo 2. Número 5, Mollero, pesada. ¿Dónde está Mollero? ¿No es el que no está? Yo sé que falta. Sí, Mollero, ¿dónde estás? No está por aquí, ¿no? Entonces. No, estarán las cajas. Habiendo cajas, ahí está Mollero. No se ha configurado. No se ha configurado la radio, seguro. Está aquí, ya viene aquí. Corriendo. Ya está aquí, ya está, ah, aquí. Está aquí. A ver, ¿tienes la radio, Mollero? 102. Negativo, tenía 101. No, es 102. Es que yo lo primero que he dicho, pero lo he hecho viendo. 102, ¿vale? Entonces, Mollero, eres el número 5, el primero del equipo de apoyo, pero para dar cobertura al equipo de asalto, que son del 1 al 4, a Luke, Hellboy, Rutius y el número 4, Pecados, que es médico. ¿Vale? Luego el número 6 soy yo, Perote, el número 7 es Bob Xavi, médico, número, el segundo médico del equipo. Y por último, el número 8 es Animal, nuestro ate, ¿vale? Señores, se trata de ir con mucho cuidado y limpiando casa por casa. Entonces, no tengo ninguna prisa en que hagamos las cosas bien hechas. Necesito unas comunicaciones bastante limpias y sobre todo necesito pues que vayáis buscando puntos de cobertura. Esto va a ser combate urbano y dentro del recinto hay enemigos. Seguramente nos vamos a acercar por la zona de la carretera como se ha designado, pero
No vamos a entrar directamente, iremos por la carretera, por las casas, hacia el norte, hacia la costa, para bajar nivel, saltando de casa en casa. Esperaremos que el equipo también Charlie nos limpie a todas las unidades que estén en altura en el sector. No tengo más que decir, os voy a comunicarle al mando que estamos listos. ¿Alguna pregunta o sugerencia? ¿Alguna? Bravo, Charlie de Alfa. Cuando estén listos, tienen que dirigirse al norte y en la carretera hacia el Eco, hasta el final de la carretera, que es donde está el helicóptero de transporte. Cambio. Y poco más. Recibido, un minuto. Bravo, listos, nos movemos en breve hacia el norte. Señores, variación derecha, me seguís, nos vamos hacia el helicóptero de transporte. ¿Vale? Veréis que tenemos muchos vehículos, así que seguidme, venga. Vamos a ir ligeros o no acabaremos. Rebelde, rebelde, de Alfa. ¿A la escucha, Rebelde 1? Sí, necesito consultar. Os pongo al tanto, Rebelde 2, que es transporte, ya está disponible en la zona, está cerca del Chinook. Sí, Rebelde 2 está a la escucha de Alfa, cambio. A por el vehículo blindado, al pesado de atrás, tráelo aquí. Charlie dirigiéndose al helicóptero designado. El resto mantenéis. A dejarlos a izquierda, dejar a la izquierda del depósito, pero un poco alejado del mismo. Podéis hacerlos. Vienen más vehículos, así que tenerlo en cuenta. Dejarles para aquí, Rebelde 2 por 5-0 para mando, cambio. Sí, Rebelde 2, ¿dónde está? En columna, señores, en línea, no hace falta Chino. En columna, línea, uno al lado del otro, uno al lado del otro, venga. Teniente, en los vehículos hay mochilas normales, por si alguien quiere coger una. Ok, pues ahora lo reviséis las mochilas. Quien no tenga mochila, que la vaya y lo recoja. Rápido, que miren los vehículos que tenéis detrás. Y los que estáis en los vehículos, cogerlos de los vehículos. Hay cuatro por vehículo, libre. Perfecto. Bob, mírame en el camión, si hay munición. En ese camión de ahí delante. Y vuelve. Sí, puedes ir al chino. Es que a nosotros nos han pedido que movamos los vehículos prepararlos. Son estos aquí. Pues tira para adelante. Estoy reorganizando el chino. ¿Hay alguna mochila en los vehículos? Por si necesita alguna de tus unidades. Vale, otra vez en la línea, todos con mochila. Seguimos hasta el chino, compañero. Vale, ten en cuenta que en las mochilas no tenemos munición, entonces no nos vale de mucho. Sí, ¿vale? Lo que nos falta es munición. No, tiene unos cargadores Fama y tres cintas de ametralladora. ¿Los vehículos? No, los Fama no sé si son mochila, vale. No son, al menos no son compatibles. No son compatibles. Ese tipo de... Pero bueno, por lo menos tenéis una mochila por si pasa algo y recogéis munición siempre de los compañeros y cualquier cosa, ¿vale? Venga, que nos vamos al chino, señores. Vehículos en posición, mando, equipo Bravo en aproximación al chino. Cambio. Venga, ¿habéis dejado algún vehículo encendido? Que yo sepa, ¿no? Creo que no. ¿Quiere que lo compruebe, Lima? Sí, date prisa, comprueba si alguno se ha encendido. Que oigo un motor.
Rebelde, quiero que el resto de aéreos den protección al helicóptero de transporte. Estaban todos apagados. Ok, parece ser que dice alguien por aquí que era otro. ¿Ha copiado Rebelde? De Rebelde 1 cubrirá la inserción de Rebelde 2. Aquí la entrará, despegará y vigilará la zona en cuanto reciba orden. Tiene usted luz verde para despegar cuando lo considere oportuno, Águila. Charlie procede a embarcar y después va a despegar el aéreo y Alfa, que está en pista de cabecera, el avión verde que tenemos ahí. Tipo Mirac. Vale, prevenidos, embarcamos. Al salir del chino cubriremos el norte del punto de desembarque. Arriba. Charlie embarcado. Último canta. Último dentro. Recibido. Bravo embarcado. Que hay aquí no es compatible. Rebelde 1, interrogo alguna formación de vuelo establecida. Y tenemos un paso, ¿eh? El cambio de ese chisme. 10-4, intención de volar bajo, ¿cómo lo ves? ¿Qué chisme? Jabato, Jabato le digo. Señor, ¿has cambiado el lanzador? No, no hace falta. Tenía la mochila mal cogida y no me dejaba sacar el lanzador. Todo arreglado, señor. Ok, ok, gracias. Pues me informo que hay tres buenas mochilas en el chino. Todos embarcados, luz verde, Rebelde 2. Cambio, luz verde para el despegue. Si nadie la quiere, bueno, igual no hace falta, yo no llevo nada. Da igual, se llevará, pues si tienes, si encuentras algo por ahí, yo qué sé, algo, tiene un botín, algo con candelabro de plata, cosas de estas. Si un compañero cae, le recoges todo. Por cierto, hasta luego, cariocos. Vamos de la mano. Vosotros sois conscientes de que vamos cargados como para que nos derriben, ¿no? Al final no tapamos, ¿no? Quiero ser cabrón. Sí que había, sí que había, ¿no? ¿Alguien ha cogido el tema? ¿A quién le faltan tapones? Quiero ser cabrón, pero... Dejo en el inventario. Oye, ¿tenéis ¿tenéis un antitanque ahí? ¿Qué tipo de antitanque es esto? Las un estilo... como un M134, más o menos. Es no dirigido y además la retícula no tiene indicación alguna, o sea que no cuentes con mucha precisión a larga distancia. Ok. Pero es mejor que tirarle piedras. Hombre, si te salen los morros, tío, mejor que nada. Atención, cabina estéril, se le recomienda adelante taxi, por favor. Sí, pero si está a una cierta distancia no tengo manera de calcular. Venga, silencio.
macho que llevas tatuado ahí en el cuello. No lo sé, me lo hicieron borracho. Nunca lo he visto. No te lo has mirado, ¿no? No me lo he mirado. ¿Qué, una polla o qué? Podría no, ser. Un tigre, creo. O la polla de un yo tigre. Yo creo que es una polla. Pero el Japón, niño. ¿Te lo hicieron borracho o te lo hizo un borracho? Las dos cosas. Adelante, Águila, aquí había que camino. Cubrir el norte, ¿no? Del Sinú. El puente está bastante transitado. Bravo, norte. Bastantes vehículos civiles. Charlie se va a la iglesia. Veo también algún vehículo. Alfa, cuidado. En la zona norte del pueblo. También se ven varios guardias en la zona. Alfa, cubre. Subido unas escaleras, al menos tres. Están hablando por radio. Bien, ¿y cómo está la zona del LZ, en cambio? La LZ y camino parecen bastante despejados. Solo se controlarán un barco pesquero en trayectoria de vuelo. Recibido. Si puede ir abatiendo cualquier tipo de pica martillada sin que haya peligro para los civiles, tiene luz verde. Águila, cambio corto. Puedo abatir a una artillada pesada confirmada en el sector norte. Pickup con artillada pesada en el sector norte del puente. Parece que está haciendo un bloqueo. Como le digo, tiene luz verde, Águila. Aéreo va a disparar el avión en posiciones enemigas al norte del puente. De canal 4 kilómetros. Kilómetros. Aéreo nuestra 7, amigo. Prevenidos, 1 kilómetro. Seguimos sobre agua. Vale, llegamos.
Aproximación final, 100 metros. Prevenidos en 5, 4, 3, 2, 1, sobre la posición. Mantener hasta orden. Aquí hay un espigón. Luz verde para desembarcar. Fuera. Fuera todo. Vamos. No deja. No puedo salir, ¿eh? Cuidado con la cabeza, salir. ¿Podéis salir vosotros? Yo no puedo. Yo tampoco. Doble V. Piloto, intenta bajar un poquito más todo lo que pueda. Dos veces a la V. Doble V, chicos, doble V, venga. V dos veces. A mí no me deja salir. Vale, ya está. Señores, cubriendo sur. ¿Qué es más prioritario? El sur. Cuidado las palas. Al subirse arriba. Manteneos agachados. Animal, te he pillado otro lanzador. No le puedo ayudar en eso. Recibido, no voy a acertar a nada. Se reagrupen y miren a ver si tienen algún herido. Numeranos, chicos, numeranos. Uno. Dos. Tengo en la zona mando para dar tres. Apoyo. Cuatro. Cinco verde. Seis. Siete verde. Ocho verde. Charlie en la iglesia. Vehículo en el puente, señores, vehículo en el puente. Mando, vehículo cruzando el puente, esperando instrucciones de Bravo. Mantenemos aquí. A Luke paramédico, a ver si me puedes echar un vistazo. Bravo de Alfa. Aquí Bravo, adelante. Si están listos pueden comenzar el avance por la carretera. Recibido, un minuto. Señores, me han dado... Un minuto, iniciamos. Me han dado la orden para empezar a irnos por la carretera. ¿Vale? Listo, la carretera está lejos. Esperamos que Aluk esté preparado. Y venga, doble columna carretera, lado y lado de la carretera, pares impares. Vamos a la carretera, paso ligero. Aluk, al lado izquierdo, los impares. Pares derecha, impares izquierda. Venga. Bravo, indique cuando sale para seguirles. Bravo en camino. Paso ligero, señores. Charlie detrás. No sprintar, ligero pero no sprintando. No te lo digo, a ti te digo. Los dos que van en carretera. Uno y dos, armas abajo y mantener ritmo. Aló, trote cochinero, si puedes.
Mantenemos vía. Baja ritmo en prevenido para que te alcance el resto del equipo. Siguiente poste, posición de espera, rodilla en suelo, prevenidos sectores, nos encontramos en el punto Papa Sierra, comunico al mando. Mantenemos ahí, Hellboy, rodilla en suelo, perímetro, sectores. Alfa, aquí Bravo, cambio. Adelante, Bravo. Bravo en Papa Sierra. Repito, Bravo en Papa Sierra. Motorista por retaguardia, De acuerdo, esperen hasta tener en visual a Charlie y cuando tengan en visual a Charlie procedan. Sí, civil, señor. Recordad que estamos en una isla civil. Si no podemos detenerlo, es difícil. Alfa. Retomamos nuestra posición. Hay un vehículo artillado delante de nosotros, delante de la moto, en la costa, a 80. Lo he visto pasar muy rápido. Estaba artillado seguro. ¿Recibido? Hay como un espigón o algo. Puede ser el final del puente. Sí, es el puente. Y por ahí ha pasado un vehículo artillado, ¿eh? Vale, Bravo ya está aquí. Ya podemos iniciar la marcha, ¿vale? Continuamos, chicos. Continuamos. Bravo, continúa. Recibido, continúen según el plan previsto. Ya en principio tienen que ir comunicar, ya no hay que deben recibir más instrucciones. Vehículo civil. Vehículo perfecto. Vehículo civil de la. Verificar que es civil. Lo tengo en retícula. Civil. Charlie rompe a derecha. Lo tengo en retícula. Vale, no tenemos un control, no podemos pagarlos a todos por ahora hasta que no coloquemos el control. Vigilarlo, pero seguir andando. Prevenido. El conductor lleva un pañuelo de camuflaje. Recibido. Sí, pero eso no nos indica nada. Aquí todos van vestidos de paramilitares. Lleva. Diría que lleva un chaleco. Lo mantengo en retículo hasta que paséis. A ir pasando todos. Disparos. Nos disparan del fondo. Mando, recibimos fuego del fondo. Vale, a las casas de la izquierda. Avanzar ligero, salto a las casas de la izquierda. Nos están disparando de la derecha y en media colina. A las casas. Recibido. Si no, rápido. Estaremos más al sur. La defensa primero y luego responderemos al fuego. La defensa primero. Están al fondo en la carretera, los he visto. Cortar la valla y buscar las casas de protección. Estoy avanzando la última línea de casas. Abro casa. Mando, vamos a responder al fuego. Que repita, Bravo. Vamos a responder al fuego. Afirmativo, tiene luz verde. Edificación
limpia. Tres abatidos. Cuatro abatidos. Se me ha escapado uno a la izquierda. Lo he perdido. No lo veo, señores. Cuatro abatidos. Creo que hay un arbusto que me lo tapa. Lo veo. Se va a la derecha. Se ha ido a la derecha la carretera. Verificarme baja. Está activo a la derecha de la señal de 60. Equipo de asalto, 100 metros adelante, izquierda. Rumbo 60, envolvente. Equipo de asalto, 1, 2, 3 y 4. Hacia adelante, izquierda. Verificar. Pues ahí por detrás, sal por detrás. Vale, uno de asalto avanzando. Recibido, a la izquierda hay como una colina, ir a la izquierda y avanzando. Utilizar la colina de defensa. 60, 50, lo que veáis. Me falta Rutius, espérate. Rutius. Mierda, vale. Pues seguir. Voy a buscarlo. Señores, buscar caídas. A ver si hay algún hombre que haya sido herido. 150, veo movimiento entre los árboles, lejano a unos 300 metros. Tengo un cuerpo detrás, tengo un cuerpo detrás. No me jodas, que hemos perdido el rebelde 2 para mandos. ¿Estás con Rudios, pecados? Adelante, rebelde 2 y alfa. Tengo un hombre con un lanzador y no sé quién es. Vehículo blindado en el DZ1. Será Rutius. Es Rutius. Espera, espera un momento a ver si le, no le podemos dar una LZ más, más cercana a nosotros. 10-4, la espera en zona segura, cambio. Señores, hemos perdido a Rutius. Binomios, señores, recordad siempre ir con vuestro compañero para que no nos pase esto. Rebelde 2, aquí mando. Adelante por 5-0. Sí, le he marcado una posible LZ segura. Lima, Zulu, avanzar unos metros y mantener. Poderosi. Ha cogido su chapa, señor. Coge las mochilas, sácasela. No. Rápido. No puedo. Tengo yo una. No. 10-4 en visual, en tránsito, corto. Sí, recibido, corto. Si es que no sé por qué llevaba este arma, Rutius. No tengo claro. A ver, quitarle el chaleco. Me ha, a mí me, se ha acercado a mí en de, un momento de, y me este, ha dicho que este llevaba algún. No lo puedo creer, espera. Un segundo. Algún proyectil de los míos. Rebelde 2 para mando, solicito mantener marcación con humo y color para en zona LZ Víctor, cambio. Estoy enviando dos hombres para allá, estamos a 200 metros, enseguida marcará. Alguien con espacio en mochila, que retroceda. Tengo 46 kilos, ¿qué necesitamos llevar? Sobre todo la munición que teníamos menos y estas cargas. Venga, ya está. Dima, apoyo todavía está en donde la casa. Vale, pues si alguien tiene espacio que venga aquí a recoger un par de cosas de la mochila y del chaleco. Yo puedo coger. Mira a ver si le queda algo de munición y si no alguna carga, alguna cosa que hay en el suelo. Uy. Necesito un médico en retaguardia, al embolsarlo me daño. Tengo médico, tengo médico, tengo médico. Ni más, perdí la ubicación de la escuadra, ¿dónde están? Mierda, tío.
Estamos en las casas, ahora vamos. Detrás de las casas hay una piedra. Unidades Bravo y Charlie, necesito informe. Vale, ¿dónde las casas? Bravo en avance lento. Hemos acabado con 5 unidades. Bravo en avance lento. Recibido. Ahora vamos, ahora vamos. Charlie en avance, primeras casas de la ciudad, revisando las casas. Venga, vamos. Recibido, recibido. Buen trabajo. Corto. Nos vamos, señores, con el equipo de asalto. Avanzamos a partir de las casas. Asalto, permiso para seguir avanzando, cubriéndose con la colina y cerca de la costa, entre costa y colina. Recibido el asalto. Os perseguimos y os alcanzaremos. Mando informando, Rebelde 2, vehículo ¿Mollero? Dado entregado en el EZ corto. Venga, pásame. Recibido, recibido, tráiganos algunos jeeps también, cambio y corto. Asalto. Avanzando. Vale, vais muy alto, más a la izquierda, más por abajo. Toda la malla la tenemos población os verá desde 8 ruedas en alfa, cambio. Creo que hay una posición como de una ermita o algo así en una elevación, ¿no? Vehículo blindado aliado de 8 ruedas, la ha traído aéreo. Vale, estáis elevados, si os asomáis por ahí os verán toda la ciudad. Vamos a entrar por la playa. ¿Vale? Por la playa. Tener en cuenta que delante tenemos un objetivo. Al otro lado de la primera calle hay una casa a la izquierda que es objetivo. Vale, tengo un taco tejado en altura ya, que nos ve incluso en la playa. Vale, pues si tienes un buen tiro, ¿dónde está? Está lejano. Mando, mando, bravo, la en aproximación que... al pueblo. Vehículo de alfa. Visto, visto. Charlie también está al sur del pueblo. Charlie está entrando, ¿vale? Procedemos a iniciar la entrada. ¿Dónde está ese pecado? Es un tiro lejano. Vale. Señores, por la parte más baja seremos menos visibles. Tenéis vía libre y permiso para abrir fuego contra unidades armadas. Cuidado con los civiles. Edificación con decoraciones verdes, turquesa, posible objetivo. Tener cuidado ahí. La que tiene las letras naranjas es donde estaba el enemigo en el tejado. ¿Dónde está? No okay. Se ve todavía. ¿No lo tienes? No, estaba lejano. Ahora está tapada la casa, ¿eh? Hay un vehículo, una moto que se acerca a nosotros, ¿eh? Hay vehículos en la zona, acordaros que han pasado una moto. Cuidado, ¿eh? Mantener aquí un momento y observamos. Bravo, bravo, de Águila. El tirador en azotea le ha detectado, le ha detectado. Está apuntando. Puede abrir fuego en breves. Solo les protege la azotea del edificio enfrente al tirador. Me avisan de que hay un tirador que nos está detectando. Recibido, no lo veo. Azotea de edificio más grande, central, en la zona objetivo, que parece un supermercado adyacente a unas viviendas. Vale, ahí veo azotea. Sabemos no cuál es, pero no lo veo. No, no nos ve, no nos, nos ve. De ¿eh? De Águila, corto. No nos estamos puede ver. Vale, hay una zona con una barandilla. Contacto en la terraza. Que de arriba son amigos, ¿eh? Allá hay un vehículo aquí delante, ¿eh? Allá arriba tienen que ser amigos, ¿me oís, no? Sí, sí. Afirmativo, afirmativo. Casa roja. Aquí, al otro lado del muro. Lo veo, es un vehículo como militar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde están los compañeros, decís? Vale, a ver, atentos. En la parte de arriba del sur, que hay unas como una montaña, hay amigos. Arriba. Recibido. Ahí está el equipo Char. Por la vale. Parte central tiene que estar entrando Alfa, que están también a nuestra derecha. Nuestro objetivo principal son estas casas que están al eco, detrás de esa. La que tiene decoraciones de repisas verdes. Tenemos Alfa va avanzando por la carretera del norte hacia el poblado con un vehículo blindado. Tenemos que llevar ese vehículo. Viene un vehículo blindado amigo por la carretera, ¿vale? Vale, pues asalto, vehículo negro.
El resto les apoyamos en sigilo para darles cobertura. Asalto, saltando. El visual de Rebelde 1. 3, 2, 1. Alu, cuidado porque en el vehículo negro el del supermercado es B. Vale, si tenéis fuego contra el del supermercado, fuego. El vehículo es al fondo de la carretera, os estoy cubriendo. Entrar en el vehículo negro. Apoyo, cuando lleguen vamos al muro que está después del vehículo negro. Apoyo al muro al siguiente edificio. Bravo en la costa, en el paseo marítimo, aproximándose hacia la zona central. Edificio de aquí, Alfa. Mi médico ha parado un vehículo civil y le han herido. Ha salido un insurgente y le han herido. Necesitamos acercarnos ahora con el blindado a una unidad para que le atiendan. Cambio. Recibido, Bravo, tiene médicos. Charlie también. Pues señores, por la costa, cuando avancéis por la costa, por el paseo, es la segunda casa que tenemos aquí, la de decoraciones turquesa. Vale, hay que limpiar. Chuti. ¿Cómo va Asalto? ¿Podéis avanzar ya? Afirmativo, estamos en paralelo a ustedes, detrás de los tablones. Ok, pues venga, que estoy en el edificio objetivo y tengo el mercado con varios vehículos enemigos. Estoy contigo ahora. Cuidado. A tango abatido en azotea. Salto se encuentra adelante. Nos encontramos a su derecha, avanzando por la plaza. Vale, pues este edificio es el objetivo y tengo aquí una entrada. Necesitaría. ¿Tenéis entrada por ahí? De momento negativo. Vale, pues vamos a entrar. Afirmativo, hay entrada. Vale, tenemos entrada, Lima. Estamos entrando en el edificio. Tienda, alguien puede revisar. Cuidado, arriba no se ve a nadie. Tienda, vale, pues hay que entrar. Entrar y limpiar. Chicos, en mirar si hay entradas viables. Os cubro desde aquí, pasando por detrás y cubrir las entradas. Y cuidado con las azoteas. Aquí hay una entrada viable. Entrada. No, es otro recinto. Sigue, nuestros compañeros están al fondo. Edificio despejado. ¿Habéis subido arriba de este edificio? Negativo, no tenemos acceso arriba. Recibido, estamos mirando si hay edificio. Pues salir y venir a escalera, que empezaremos a subir esa escalera. Hay que cruzar la plaza. Vale, Pop. Sí. Animal, cruzar a la escalera. Revisar que esa escalera esté controlada. Raya. Para ascender. Cuidado con las azoteas de otros edificios. La del edificio que hemos superado detrás, puede haber azotea arriba, gente. El que hemos superado, mirad hacia atrás. Mando de Rebelde 1. Adelante. No, permiso para revisar la parte norte del puente. Parece que hay. Asaltos de la por la zona. Afirmativo, sí, sí. Tiene luz verde, sea prudente. Vale, pues adelante, hay que subir. Cuidado que arriba hemos abatido a uno, ¿vale? Adelante, asalto a izquierda de la carretera por el mercado. Por el mercado, revisáis hasta el fondo. A cualquier puerta que se pueda abrir la revisáis. Cuidado con las azoteas. Recibido de Alfa, cambio. Mollero, regrúpate. Revisar el edificio que hemos pasado, animal, el de atrás, y darme un informe cuando estéis arriba. Azoteas sin movimiento, aparentemente limpias, estamos revisando. Ok.
Asalto, estamos en paralelo, patio interior. Vale, llegando a calle principal, de momento todo despejado. Aquí, okay. Hay otra escalera para abajo. Por aquí podemos bajar. Subiendo escalera. Estamos a vuestro lado, animal, en las escaleras de vuestro, detrás vuestro. Roger. ¿Se puede bajar por el interior de los edificios? Creo no. Asalto se encuentra en la fachada este del edificio, de momento sin contacto. Bravo en azoteas, objetivo. Asalto, tenéis un edificio objetivo en lo que sería 140 de este edificio. Tenéis que cruzar y revisarlo. Lo de, pone Joe Hostel, cartel High Style Bear de corta, una peluquería y las plantas de abajo y arriba no veo nada, pero hay que dar la vuelta. Revisarlo. Mantenemos aquí para proteger a nuestros compañeros. Aliados en visual. Aquí hay dos Humvees. Dos Jeeps, ¿no? He visto. Jeeps, sí. Los altos estamos cubriendo desde arriba. Adelante para Rebelde 2. Interrogo. ¿El salón de belleza o el hotel? El hotel, el de la derecha. Revisar la planta baja y luego dar la vuelta si no tenéis ascensos. Hay una parte ciega de la terraza del salón rojo, del salón de belleza. No me encuentro ahí todavía, estoy a 100 metros. Cuando llegue le indico. Naranja, posición Bravo. Charlie de Alfa. Adelante para Charlie. ¿Cuál es su situación? Marcando las casas que estamos audio de vehículo. Recibiendo, justo al lado de la gasolinera. Recibido. Lo vemos, es un vehículo civil que va por detrás, se va. Los tengo en visual subiendo las escaleras. Disparan al vehículo civil los nuestros, creo. ¿Cómo va el hotel? ¿La habéis revisado por detrás ya? Estamos subiendo la azotea. Visual humo naranja, bravo. Hay cuidado, hay una zona ciega. Hay un tango abatido en la azotea de esas escaleras que subís. Y una puerta, a ver si esa puerta se puede abrir. Azotea despejada. Me dirijo a la puerta. Negativo, puerta bloqueada. Vale, señores. Charlie, aprovecha la cobertura del vehículo para avanzar. Necesito ahora que limpiemos el edificio que está al sur de nuestra posición, donde hay otra peluquería y otro hotel. Vale, el edificio que está al sur. Estoy bajando las escaleras. Que se quede arriba el médico. Y baja el resto. Asalto, bajar dos hombres y que se quede uno. Mollero, ¿estás aquí? Bajando. Vale, yo me quedo en Lima. Sí, porque prefiero que estés ahí cubriéndonos. Copy. Aquí hay un hotel al fondo de la calle. Hacia lo que sería el sur. Mando de acá. Que es también objetivo. Adelante, Águila. Asalto, deja en azotea Hellboy. Coordenadas 113053. 113055.
Dos enemigos tumbados, armados. Es de lo poco que veo en el poblado. Está cerca de la posición Bravo, a su norte. Tenemos posiblemente al norte objetivos, pero no sé dónde. Eso he oído. Sí, está más o menos debajo del puente al whisky, ¿no? Afirmo, no exactamente debajo del puente. Justo la carretera que está... Casi en el puente. Que no entra debajo del puente, pero está cerca de él. ¿Vehículo? Están tumbados en la carretera, uno cada vertiente. Hay una escalera aquí detrás. ¿Lo ha copiado Bravo, cambio? Sí, pero no tenemos exactamente la ubicación. Estoy arriba. La carretera que va a pasar por debajo del puente al whisky. Vehículo civil. Recibido. Vale, señores, tenemos en el puente, la carretera que va hacia el puente, al whisky de esa carretera, en una azotea. Los que estáis en la azotea del equipo asalto al eco de esa posición. Tengo un vehículo de la gendarmería, que no sé si es amigo. En principio, si no abre fuego, no está tirado. No te fíes mucho de nadie. Ok. Vale, aquí arriba no parece haber nada, así que voy a tener que bajar. Aquí, Ocho, no sé dónde está el líder, ¿dónde está? Venga, todo el mundo abajo. Ir bajando y os reunís en la carretera del sur. Blindado de Galta, está en el salón. Están avanzando por la carretera del sur hacia el puente. También. Está disparando quien sea. Tiros al whisky. Bravo, Bravo de Alfa. Aquí Bravo, adelante. ¿Han limpiado todos los edificios? Estamos en ello, nos faltan esos últimos de sí. Señor, reuniros. Recibido. Como si fueses a ir hacia el puente, la calle previa del acceso al puente, que está al eco, ¿vale? A observar esa calle. En algún sitio hay alguien, pero no sabemos dónde. Hellboy, al este del edificio donde estás, en la fachada este. Rebelde 2, Rebelde 2 de Alfa. Copio, voy para allá. Hellboy, llévanos, que estoy perdidísimo, ¿no? Sí, está aquí detrás. Te sigo, Hellboy. Rebelde 1 de Alfa. Adelante. Vale, pues ya estamos todos aquí, ir avanzando poco a poco. Sí, en alguna casa aquí, dentro de a la poco derecha, que nos creo, traigan el contenedor con el material para azotea, los controles. En cualquier balcón, necesitaremos establecer una LZ lo más cerca del puente posible, aunque sea en el lado norte. Sé que en el lado norte las escaleras es posible estas son las hacerlo que habéis subido, en ¿no? triángulo que forma la carretera. Y no sé si sería posible en el lado sur, cambio. Pues tiene que ser al final derecho. Charlie, en el lado sur, en la entrada sur del puente. Nos quedan dos casas por revisar. Charlie está en el lado sur del puente, o sea, está a nuestra derecha ahora. ¿Ha recibido Alfa? Afirmativo de Alfa, copiado. Atento, vehículo en la carretera. Civil. Oímos fuego del sur, lejos, en la montaña. Vehículo civil al sur. Han abatido al conductor. Sí, estamos al lado de la otra escuadra y han dicho que era por aquí. Entonces sí, moviéndose hacia el este. Hacia el norte. No tengo claro yo dónde pueden estar, ¿eh? Mando, de Rebelde 1. Adelante. Tenemos el contenedor. Sería bueno que nos establezca una RZ cercana a la suya. Es que el problema es que si el contenedor lo dejan ya no lo podemos mover.
¿Pueden depositarlo y luego volverlo a recoger? ¿Depositarlo en la LZ Lima Zulu Víctor? ¿Cambio? Comento, mantén. Mando aquí, Bravo, cambio. Adelante, Bravo. Adelante, ha batido un tango, ha batido un tango en la zona de las chabolas. Señor, le han herido. Haga el favor de dejarme delante y que le cubrirle. Sí, yo he visto sangre. Copiado. Mando luz verde para volver a recogerlo. Dejaremos el contenedor en el de San Víctor. Afirmativo, puede ser cuestión de unos minutos, pero es que ahora no tengo una LZ segura cerca del puente. Cambio. Audio de tiros en 040. Copiado, de todas maneras tomará 5 minutos más o menos el transporte, así que tiene todavía ese tiempo. Recibido, uno abatido aquí. Corto. Mando. Vale, tiene que estar al norte. Está tumbado en el medio de la carretera, está abriendo fuego contra los aliados. Los aliados no lo están viendo. Necesito que alguien vaya por el puente, por la carretera. ¿Charlie puede subir? Estamos en ello, estamos en ello. Charlie está avanzando con la cobertura del blink. Vale, señores, hay uno en la carretera debajo del puente, que es el que acabáis de abatir, ¿verdad? Afirmativo, lo he abatido. Vale, pues tenemos que seguir registrando con calma. Voy a ir debajo del puente. Pegado a la costa. Avanzando dirección este, pegado a la costa. Charlie, de Alfa. Adelante para Charlie. Sí, quiero que aseguren el extremo sur del puente y la... Todo el whisky lo que está son limpio. Las rampas que bajan hacia abajo. Punto de reunión debajo del puente. Extremo sur asegurado. La rampa se refiere a la zona inferior del puente. Afirmativo. Vale, están limpias. Rampas para pescar. Bravo, de Águila. Aquí, Bravo, adelante. Si mira dirección el puente sur-norte, lado izquierdo del puente, en el agua, 5 hombres. Lado izquierdo del puente, agua, 5 hombres armados. Recibir. Negativo, en el agua, señores, al norte. En el agua, al norte, 5 hombres armados. A observar al agua, al lado izquierdo del puente. Afirmativo. 5 hombres en el agua. Vistos, están casi en la otra orilla. Fuego a discreción. Mando, Rebelde 2 está en un par de minutos y tiene una nueva LZ. Puede ser que la tenga, un momento, y si no tendrán que esperar, pero vamos a cruzar al otro lado del puente. Copiado. Bravo, quiero que tome posiciones para dar fuego de cobertura. Charlie va a cruzar en un camión siguiendo al blindado. ¿Recibido al puente? Sí, afirmativo. De camino. Nos vamos, señores, al puente. Nos han pedido en la base del puente, en la entrada. Nos vamos a la carretera de entrada al puente, ligero. Ir por aquí dentro y tirar hacia atrás, hacia el sur y a la entrada. Nos reunimos ahí, entrada del puente. Copiado.
aéreo, hombres del agua metidos. Avanzar en prevenido hasta el vehículo. Afirmativo, el norte del puente, dar fuego de cobertura. Charlie, avise cuando estén listos. En prevenido, sin despacio, sin correr, avanzamos hasta el vehículo abatido. Charlie, avisen cuando estén listos para cruzar. Bravo, bravo. Adelante. No, no quiero que suba, que utilicen el puente. ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Que nos quedemos aquí? Sí, afirmativo. Charlie va a cruzar y ustedes se encargarán de la parte sur del puente. Recibido. Vale, chicos, vamos a tener que encargarnos de la parte sur. Dar la vuelta, cambio. ¿Vale? Vamos a coger este vehículo para bloquear el puente. Al otro lado. Entonces, ir a donde está la señal del puente, dejáis pasar el camión, intentaré coger este vehículo para bloquear el puente. Atrás. Bravo, apartando vehículo del puente, vehículo civil. Águila, Águila, aquí Alfa, cambio. Adelante, aquí Águila. Sí, vamos a cruzar el puente, necesitamos máxima cobertura ahora en el lado norte. Recibido, está bastante despejado. Había contactos en el agua, pero parece Charlie que han sido. Charlie se mueve, vamos detrás del blindado. Charlie detrás del blindado. Salir del vehículo, salir de al lado del vehículo. Deje avanzar al blindado un poco y cuando esté llegando al otro lado del puente, avancen ustedes. Un voluntario para recoger el vehículo que hay ahí rojo. Creo que eran de civiles, ¿eh? O sea, que no sé si estamos haciendo un buen trabajo. Número uno, Alu, tráeme el otro coche. Orden. Recibido. Pero de forma que puedas sacarlo rápido, o sea, que lo pongas cruzado para avanzar y sacarlo de aquí. Espera, nos lo confisca. Se va a quedar sin gasolina. ¿Tiene gasolina? Pero seguramente el depósito le está saliendo la gasolina y se va a quedar sin gasolina. Negativo, Lima. Este vehículo ha sido tiroteado. Ok, pues vuelve. Estos son civiles, señor. El hombre que está ahí abatido. ¿Vehículo? Vehículo, retaguardia. Cuidado, señor. Vale, ya tenemos otro vehículo. Se ha quedado como dentro del vehículo. Yo creo que está en el maletero. Aquí la para el blindado, aquí la para el blindado. A escasos 20 metros suyo, a su frente tiene un arma de espada. Quiero decir que parecía que estaba dentro. Cubrir, señores. Los vehículos lo pararán. No os pongáis delante los vehículos por si os golpean. Laterales. Los pares a la derecha y los impares a la izquierda de la carretera. Según retaguardia. A 2 metros un enemigo. Okay.
Charlie, aseguren el Z. Miramos al sur, exacto. Rebelde, pares derecha y pares izquierda, pero es mejor que nos quedéis los vehículos por si viene un. Que forma la carretera, las palmeras de los lados. Otro por ejemplo, vehículo. Ahora, palmera. Fuego a las ruedas, fuego a las ruedas. 4, a las ruedas. Mando, mando, aquí le informa, acercándose embarcación enemiga desde el oeste del puente. Rebelde se encargará en principio. Afirmate. ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo quiere, señor? ¿Hacia adelante? ¿Que dónde lo quiere? Una regla de oro. Esto nunca nunca tiramos para atrás un vehículo con tanta gente. Nunca. Ya. Es lo más que lo he podido apartar. Vale, cuidado chicos, que pueden llegar más vehículos. Prefiero que estéis cubiertos cerca, en los árboles de los laterales, y los vehículos pararán esto. Charlie en el extremo norte. De hecho, el vehículo que está... Voy a poner... Sí, acércalo un poco más, acércalo un poco más porque hay mucha apertura entre los dos. Se iban a llevar, ¿no? Bueno. Sí, me he hecho lima que me quitara, que se iba a llevar la lucha. Ese vehículo que has puesto ahí, ¿está perdiendo gasolina? Ni idea, voy a mirar. Tíralo un poco para atrás y no pierde gasolina para que bloquee la carretera. Alfa va a cruzar el puente en un de vehículo civil deportivo negro. No queremos fuego, amigo. Recibido, Charlie. Ah, esperar ahora. Numeraros para verificar que solo hemos perdido a Luke. Uno. Perdona. Contenedor depositado en el LZ Charlie. Dos. Volviendo a nido. Cuatro. Cinco. Recibido. Seis. Dos. ¿Nos puede siete, traer ahora algunos ocho jeeps artillados y con eso será suficiente? Ok, cambio. Estamos todos a ver, aparta, apartados negativo, del orden de jeep artillado no me permite carga. Cambio. Señor, déjate siempre los coches. Civil, Mollero, cúbreme a ese civil. ¿De dónde ha salido ese civil? Está en el puente. Okay. La idea animales no es así. Si el vehículo no sirve para bloquear la carretera, cruzado como estaba, solo tenía que este, este vehículo solo gira en un sentido. Por la rueda. Por la rueda rota. Ya, ya lo he visto. Pero solo gira en un sentido, solo gira hacia la izquierda. Vale, pues nada, sácalo de medio porque nos molesta. Apartaos de... ¡Animal, apartaos de... A ver... ¡Eres agarrativo! ¡No, no te bajes, no te bajes! ¡Súbete! Sí, sí, pero o sea, de la parte de la carretera, apartaros. Luego ya veremos el civil. A ver, todo el mundo fuera del vehículo. Apartaros del vehículo. Que no tengo buen control de él, que tiene una rueda venga, pinchada. Mueve, mueve. Y ahora, ¿dónde coño lo queréis? Sácalo. Si no es operativo, sácalo de la carretera. Lo que no queremos es bloquear la carretera si no podemos luego quitarlo. Ahí, ya está, fuera. Tienen que controlar el puente y poner un control con elementos que trae el helicóptero. Así que, paciencia, nos han mandado que nos quedemos aquí. Eric King persiguiendo al civil. Sí. Bob, ¿dónde andas? En la palmera del flanco izquierdo. Hola. Vale. ¿Necesitas atención? No, es porque eres mi binomio. Estás bien. Estoy divino.
Charlie está procediendo a descargar el material para el control. Vamos a llevar luego una parte. ¿El señor se ha quedado en el vehículo? Cambio. No, lo han sacado, se ha escapado y está Erikin persiguiéndolo como si fuese una gallina por entre las casas. Es lo último que vi. Parece que esto está un poco en calma, voy a hacer pipí. Prevenidos por si baja. Está ahí. Vale, han puesto el caballete. ¿Qué ha sido eso? Un truco de magia. El motor está fantasma. ¿Quién se había acercado? Creo que la ha vendido en Wallapop. La bolsilla no me la echaba. Ya está. Mando, ¿me recibe? Afirmativo, recibo. Situación. Vehículo, pues, camión llegando a control. Que están pasando civiles, alerta. Y a veces nos están atacando, camión. O están viniendo algún vehículo con enemigos. Recibido, todos bien, ¿no? Hemos tenido bajas. Ruedas, señores, ruedas. Ruedas hinchadas. Vale. Vale. Un voluntario para cruzar aéreo, el camión. Aéreo, aquí alfa, cambio. ¿Puedes cogerlo? Vale, me encargo yo. Salir de cerca al camión. Águila. Aquí, Águila. Adelante. Sí, necesito que presten atención a las dos carreteras que llegan al puente desde el norte. Sobre todo la que viene desde el whisky. Detrás de escapado del camión. Recibiendo ataques, cambio. ¿Alguien puede esposar a este idiota? Puedo dar marcha atrás. He batido ya varios enemigos, pero en la del este. Revisar el inventario a ver si trae algo. No tenía nada, es un civil de la zona.
esta forma, si lo avanzamos unos metros, liberamos el espacio. No tengo ni idea de cómo está yendo el proceso de control de la carretera, pero sí que al parecer van viniendo civiles, unos armados y tienen ahí ciertos problemas. Porque en teoría lo que había que cortar era los refuerzos del norte. Bueno, el puente, hay que poner un control en el puente. La cuestión es que hay que pararlos y pedirles los papeles, pero si no se paran, ¿cómo nos paramos? Bueno, es que hay que traer sacos, vallas, cosas. ¿Y eso lo estamos haciendo? No tengo ni idea de si el aéreo está en esa fase. Entiendo que sí. Yo lo he visto pasar con un contenedor. En la misma curva de Sewicki hay un motorista con actitud de rendición. No sé qué está haciendo ahí. ¿Actitud? Levantado con los brazos en alto. Ok, pues... Si lo haces, es porque es sospechoso. La mayoría no son mala gente, lo que pasa es que trapichean, vamos, viven en un entorno donde están todo el día trapicheando con drogas y con tal, se ganan la vida así, o sea, que no tener el gatillo fácil a no ser que ofrezcan resistencia, o saquen armas. De los que hemos abatido los tejados eran muy parecidos a los míos. Sí, iguales. Por eso no he disparado yo al principio, porque pues, es uno de los míos. Lo único que no tenía casco. Sí, el que he visto yo en la carretera lleva una gorra. Caribe se llevan estos colores. Está claro. El rojo siempre le da alegría a un camuflaje. Vamos a ver qué está pasando por ahí detrás. Mantener. Lanzando hunting. ¿Oigo vehículo? Pero no se ve todavía. Negativo, escucho el avión. Yo oigo vehículo, parece. Activando el hunting. Alfa regresando a la posición de Bravo, cambio. Alfa está regresando. Recibido. Viene algo por la carretera. Es Alfa. ¿Tienen que pasar o...? A ver, chicos, ahí en el coche hay algo de material para montar el control. Descargarlo y hago otro viaje. Llevad cuidado que podéis herir a gente con el material. Control norte, control norte. Por lado, carretera este, junto a un Golf azul. Hombre tumbado, armado. Ah, bueno, en el medio de la carretera. Recibido ese hombre tumbado. Si no se acerca, no es un peligro.
Estoy descargando muro. Llevas cuidado que os podéis herir moviendo el tema ese, que ya ha habido varios heridos ahí. Vale, me aparto mientras os hay un muro. Cuidado, que estoy descargando, apartaros. Me aparto. Claro, porque yo solo veo. Vale, aquí, el muro de ese. Vale. Manda aquí Rebelde 2, ¿me copias? ¿Dónde lo quieres, señor? Afirmativo, adelante. Más a la derecha, pega a la derecha. Me encuentro ahí, en la ahí, zona, en el este del puente. Solicito asistencia médica urgente, cambio. ¿Y con esto qué hacemos? Pues hay médico al norte y al sur del puente. Ya usted puede decidir dónde puede aterrizar mejor. El norte está caliente, pero el sur parece que no hay ninguna receta cerca. Cambio. 10-4, probando en sur, cambio. ¿Viene algo? Es el helicóptero. Creo que es el aliado para atender. Sí, es el chino. A ver cómo suena, es el chino. Cuidado que se va el coche. Hay un heli intentando aterrizar aquí, ¿eh? Está herido. A ver, médico, búscate a un hombre y vete así, un médico. Voy médico. Voy en cuanto vea dónde aterriza. Para que te acompañe, lo designas tú. ¿Estás por ahí, que lo voy? Ponerle humo si tenéis un sitio claro para él. Bueno, ahí no va a poder aterrizar. Ah, pues no, es un... Es un tanta. Se lo habéis puesto muy difícil. Mollero, Mollero, no me jodáis, tío, que he perdido mi pesada. ¿Y por qué han perdido mi pesada? ¿Estaba ahí, Mollero, o dónde estaba? No acabo de entender qué hacía Mollero allí si no es el médico. Y por cierto, ¿por qué estoy indicando esto todo? No hay nadie más que sacar. Te habrá tocado la pala, ¿no? Hay explosión, explosión al sur del puente. ¿Qué ha pasado? Un helicóptero aliado está en llamas. Helicóptero al aterrizar se le ha apagado el motor y se ha caído encima de uno de mis hombres. A mí me ha dado la impresión de que estabas muy cerca de este área. Hemos perdido a Mollero. No sé, vale, pongo una de sangre. Esto no tiene de 500, pero... Se le ha caído el helicóptero encima. Pregunta, ¿ha sido error de la máquina o lo han derribado? Pues os cubro. Desconocemos detalles. Hemos visto que de repente se ha apagado a 3 metros de altura y ha caído a plomo. Vale, ya está.
Yo creo que hay huelga de motoristas. Rebelde 1, Rebelde 1 de Alfa. Sí, Mayor está aquí a la derecha, pero chafa. Sí, ¿hay otro, alguna otra posibilidad de traste aéreo o cambio? Solo tenemos el Chinook y no es posible transportar vehículos artillados. Sí, pero el Chinook acaba de estrellarse, no hay ningún otro vehículo. No, negativo, el Chinook está en base, estaba con un vehículo artillado ligero. Recibido. Vamos a necesitar el Chinook porque el siguiente objetivo está en otra isla, a cambio. ¿Lo necesitas ya, entiendo, para que vuelva a base? Afirmativo, en breve. Señor, al final tenemos aquí un buen muro también para cortar la carretera. Copiado, voy a base, estaremos en comunicación. Pues, no, el helicóptero me refiero. Ya, bueno, y entra el camión, claro, alguien la parte. Adelante por atrás. Sí, embarquen en el vehículo blindado, le voy a dar instrucción que se dirija ya al cruce, embarquen en el vehículo blindado y vengan a la parte sur del puente y cubran la parte sur del puente, cambio. Recibido, comunicaré al blindado que se pongan en posición. Bien, y cuando estén en posición embarcaremos mientras cubrimos el movimiento. Mando de Rebelde 1. Adelante, Rebelde 1. Rebelde 2 ha sobrevivido, no tenía en cuenta ello. Bravo parece que lo ha recuperado, estoy volviendo para recogerlo. Perfecto, perfecto, bien pensado, cambio. ¿Y dónde están esos suministros para hacer mando, bloqueo? Mando de Águila. ¿Aquí? Adelante, Águila. ¿En el camión? Si pueden... Si no, si no necesita más protección aérea, Águila podría aprovechar para repostar. Es buen momento, afirmativo, luz verde, corto. Recibido, Águila por Donalzo. Lima de Bob, copia. Dime. El piloto me comunica que necesita un LZ para que lo vengan a recoger. Y pues vamos a... vamos a buscar un sitio fiable. No, no hace falta que ponerlo, Ya la misión está cumplida. Perote, ahora el Bravo, de Rebelde. Charlie embarcado y evacuando. Aquí Bravo, adelante Rebelde. A la espera para LZ y cobertura del piloto para poder recogerlo. Recibido, mantenga. Está complicado, Lo que ahora necesitamos es que nos recojan. Estamos perímetro de esta nueva. Charlie en el extremo sur del puente desmarcado y cubriendo. A Fraco y que embarque en el camión. Conduzco yo, venga. El piloto en el camión también. Rebelde, aquí Bravo. Deja todo eso. Adelante. Nos vamos a mover para el punto del este. En las coordenadas 108052. 108052, carretera. Copiado. ¿Estáis todos dentro, chicos? Uno dentro. Un segundo. Un momento, estoy abriendo la vía del puente. Vamos, chicos, vamos. Voy, ya llego. ¿Quién falta aparte de animal?
Nos vamos. Todos dentro. Donde nos han empezado a atacar, le he dicho al piloto que no, que recoja a este hombre. Joder, ¿cómo hemos dejado esta ciudad, tío? Lleno de cadáveres, coches rotos, gente rindiéndose. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde vamos ahora? Tenemos que ir a la otra isla, nos tienen que volver a recoger, pero necesitan al piloto para que vaya por el Chinú y vamos a dejarlo aquí en un LZ para que el otro piloto lo recoja, se lo lleve, recoja el Chinú y vuelva. Y nuestro punto es este. El frenar y le pondremos un poco aquí. Entiendo que hemos cumplido lo del puente. ¿Podéis bajar? Sí, hemos cumplido. Piloto puede embarcar. Mira, solo hay una rama y tiene que aterrizar encima de ella y... Alfa, Alfa, aquí Bravo, cambio. Adelante, Bravo. Yo, piloto recogido, indicación. Estamos en la posición Bravo, debemos ir a un punto en concreto para nuestra extracción o estamos valiendo. Sí, en principio nos sirve, aseguren la posición. Recibir. Vamos a asegurar esta posición, ¿vale? Quiero al equipo de asalto en el coche, en el Land Rover, al Whisky, controlando ese acceso a la carretera. Cualquier cosa que se acerque, disparáis a la rueda. ¿Vale? Venga. Mando de rebeldes, volvemos a equipo de apoyo, equipo apartaros de porque voy a tirar el camión para atrás a recoger luego y voy a bloquear donde han recogido a atrás, fuera, atrás, fuera y os quedaréis el camión, el equipo de apoyo. Cuidado, vale. Cuidado, miren vehículos. Cuidado, venían vehículos por la carretera. Vale, al camión. Charlie, desembarquen, hay que asegurar aquí una LZ. El equipo de apoyo al camión, cubriendo. Vale, estamos. Mandos de Bravo y Charlie, nos vemos aquí en el poste de teléfono de la electricidad. Me han llamado a un poste. Lima de asalto, hemos localizado el cuerpo de hierro. ¿El cuerpo de hierro? Sí, afirmativo, se encuentra en mitad de la carretera, junto a la Rover. Era médico, pero que no lleva munición. Me gusta esta isla de Tano.
Para mando, informando, me encuentro en el aire el FZ Bravo haciendo cambio. Afirmativo, afirmativo, aterrice y espere un nómino. 1 de 5 para Rebelde 2, cambio. Afirmativo, afirmativo, aterrice en el FZ Bravo y espere unos minutos, cambio. 10-4, equipo rebelde en transición, 3 minutos Z para llegada a cambio. Señalarle a este hombre en la LZ. Marcarle en la misma posición. Pero aún no ha llegado. Yo solo tengo rojo. Yo tengo spray, ¿lo podemos pintar en el suelo? Rojo también. Como blanco en el vehículo. ¿Tiene humo este camión? Naranja, acabo de cogerlo. Oh, ya no hay. Preparado como naranja. Para señalizar el resultado. Cuando tengas audio. Yo entrar, pues. Rebelde para mando, solicitamos marcación LZ con humo, cambio. Marca con humo.
marcado, humo marcado. Humo naranja. De rebelde para mando, necesitamos el EZ destino. Estamos trabajando en ello. En principio tenemos Lima Zulu 1 al norte del objetivo. Gracias, pues, sí, un poquito. La pistola. De 2 de Alfa. Adelante. De viable LZ1, cambio. Afirmativo, sí, cambio. De acuerdo, vamos a proceder a embarcar. Señores, nuestra línea de entrada será la línea que veis en la otra isla, la línea Bravo. La línea que va en paralelo es la línea de que todas las unidades embarquen. Embarcar. Acercaros y embarcamos, venga. Agachados, chicos. Todo el mundo embarca. Siempre agachados, hagamos caso en el control. Ha sacado una AK y le ha metido dos tiros. Ah, joder. Por eso luego la peña estaba muy nerviosa y, sí, y han habido varios tiros y les han caído. Águila, águila en zona, objetivo 2. Todos arriba. Águila de Alfa. Necesito información sobre la LZ, la viabilidad de Lima Zulu 1, cambio. Viabilidad afirmativa. Hay muy poco, solo hay presencia civil en zona objetivo, ciudad objetivo por ahora. Recibido en el puerto y la zona esa también, cambio. Prioritario. Se ha infestado, la ciudad se ha infestado, sin comprobar si son civiles o no. Parece que han salido de sus escondites. Rebelde 1, Águila, necesitamos. Repita, mando, repita. Necesitamos todo el apoyo posible para suavizar la zona de operaciones. Que hagan uso de su poder de fuego para eliminar los enemigos que detecten cambio. Copiado del Rebelde 1. Mando, Águila informando, LZ en principio es segura, LZ segura. La ciudad está bastante infestada de enemigos armados. Se concentran sobre todo en la posición objetivo, donde se encuentran las lanchas. O sea, en el puerto. ¿Han detectado civiles en la zona del puerto, cambio? Afirmo, hay mezcla de civiles en toda la ciudad. Buena ensalada, cambio y corto. Charlie, mira en el mapa. Línea de avance marcada, Charlie. Líneas de despliegue, las tres líneas negras. Bravo entrará a eliminar al objetivo. Dicen que la ciudad está muy sucia, ¿eh? Vale. A ver si me interrogo nosotros.
Prevenidos, próximos al punto de desembarco. Mando una patrulla de 5 hombres, se dirigía a la LZ, aún estaba lejos, ha sido eliminado. Buen trabajo, Ángel de la Guarda. Estamos fuera, bien. Señores, fuera. Venga, Bravo, hacia el whisky. Entre las dos casas, Bravo. Vale, señores, va a haber muchas unidades. Vamos en paralelo con Charlie. Seguiremos la línea Bravo. Nos dividiremos asalto y apoyo en la aproximación. A partir de aquí, de estas dos casas, vamos a avanzar en orden. Detrás de la colina nos dispara. ¿Hay alguno que está en altura o es de otro? Vamos, chicos, no parar. Las siguientes casas. Pasar todos a prevenido ligero. Prevenido ligero. Fuego a discreción si veis unidades. Utilizar lo que es el desnivel, no subir la montaña y utilizar el borde del linde del bosque. Levántate vos, que te vas a agotar. Tenemos que llegar a las casas que hay enfrente. Derecha de la edificación y estamos en zona enemiga. Cuando lleguemos a la carretera, todos en prevenido. Derecha de esta edificación de la valla, señores. La izquierda está muy sucia y tener cuidado que puede haber unidades en azoteas. Entonces llega la tropa que está avanzando. La tropa que está avanzando en vanguardia. A su flanco izquierdo le están a punto de hacer una emboscada. Recibimos fuego. A la altura de las primeras edificaciones. Visto. Fuego de izquierda, tenemos enemigos a izquierda. Gracias, no cruzar. Tenemos enemigos a izquierda al final de la carretera. Cuidado. Salto, saltar. Tened cuidado con los cruces, Gómez. Mierda, meteros a la derecha, tengo un tango ahí delante. Caído. Saltamos, señores, saltamos. Despacio, prevenido todo. Vale, por la derecha, señores, tenemos que seguir nuestro rumbo, nos vamos al otro, no sé qué hacéis, están a izquierda, derecha. Más a la derecha. Estoy contigo, ¿no? Asalto a un punto Bravo. Vale, asalto. Mantengan punto Bravo que nos reunimos mando ahora. Estoy a pocos metros entre adelante, las dos casas. Avisa. Dos objetivos a destruir, dos lanchas están fuera de los hangares. Están subidos en sus respectivos remolques.
Si fuera necesario en cualquier momento, puedo proceder a destruirlos. Recibido, proceda, proceda. Llegando a la curva. Recibido de Águila. Si no veo ningún civil cerca, procederé a su destrucción. No os veo asalto, tíos. Ahora. Asalto romperá por la vía de la derecha. Veo a algún general. Mando del general, hay que capturarlo o eliminarlo. Repito de bravo, hay que capturar o eliminar. Eliminarlo, eliminarlo es positivo, Camilo. Armado. Disparar, joder. Ya no se ve. Vamos a seguir entrando. Estoy a vuestra derecha, cuidado. Equipo de asalto a la derecha. Es que quiero verle la gorrilla. Principal a la vista, le damos cobertura. Recibido. Tenemos que limpiar el edificio, ¿vale? Entonces, a ver. Le han dado a Perote dentro del edificio. Necesito atención médica, venid corriendo. ¿Qué le ha dado? Está batido. ¿Sabes? Desde aquí, ese tío que está ahí tirado. Me ha batido yo. ¿Cómo se mueve? ¿Dónde hemos dejado a Hellboy? ¿Ha caído Perote? De Charlie para Bravo. ¿Lleva radio larga? Sí. Afirmo. Alfa, ¿tiene comunicación con Bravo? Bravo de Alfa. Lo ves, sigue activo dentro de esa caseta. Lo veo. Abatido. Y debería estar rematado. Bravo de Alfa. A ver, cuidado. Voy. Aquí, Bravo, le copio Alfa. Hellboy, ¿estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has cortado? Informe, Bravo. Vale, regruparos todos aquí abajo y nos sumaremos. Un momento. Me falta hemos podido a Lima, estoy reagrupando la escuadra. Estamos en el edificio
del objetivo y lo hemos abatido. Nos queríamos hacer confirmar la baja. Recibido. Informe cuando estén listos para hacer operativos. Cambio. Recibido. Hellboy, ¿me recibes? Vale. ¿Quién falta? Numerémonos. Chicos, nos numeramos por radio. Uno. Vale, volvemos a entrar. Venga, pega los cuatro y listo. Vamos a por Hellboy. ¿Hellboy dónde está? Bravo, me dirijo a su posición con mis hombres, cambio. No sé. Vale, mantenemos aquí. Vale, Hellboy caído. ¿Dónde estaba el tío este? El tío este de la de ahí. El que teníamos que abatir, ¿dónde está? Ya está abatido. ¿Qué hay? ¿Dónde debería de estar? Estaba en el primer piso. Cuidado. Vale, tenemos aliados a la izquierda, en la caja de la izquierda. En el piso superior de una de estas edificaciones, pero no estoy seguro de cuál. Si la veo desde fuera, te lo digo. Suena a ningún edificio. En aquella caseta hemos abatido a uno, que entendemos que es el que ha tumbado el gol. Tenemos aliados ahí a la izquierda, ¿eh? Ahora viene para aquí Alfa, ¿eh? Vale, pues que somos cuatro. Cuatro. Por aquí detrás hay una puerta, igual se puede subir. Este edificio era el color crema. Vale, con cuidado, ¿eh? Ahora. Vale. Vale, ese es el que veníamos nosotros. El edificio objetivo es este crema, este color crema. Este es de donde venimos nosotros. Vale, en el crema teníamos aliados, ¿eh? Pues faltaría revisar el que tenemos a nuestra derecha. Era este en el primer piso. Bravo, puede marcar la posición con humo. ¿De dónde coño nos dispara? Afirmo. ¿De dónde es? De ahí, de la verja. De 170, por donde la verja. Personal armado con las manos en la cabeza, parece que se rinde. ¿Le hemos dado? Me acerco. Sí, deben ser el líder que le hemos eliminado, pero tengan precaución porque puede haber otras bandas. Recibido, atentos. Mando de rebelde, solicito marcaje con humo de posiciones sí. Aliadas. Roger. Charlie, a su norte, el camino que sigue a su norte. Dos tangos, le están acechando por su retaguardia. Copiado Charlie, humo rojo en visual. Tengo en visual a dos hombres armados en posición de rendirse. Apoyo. Tres hombres armados. No tengo posición de los otros aliados. Al eco de nuestra pecados posición. En mi posición, a ver si hay algún otro herido. Bravo, marcación con humo, copia. Bravo, humo rojo. Mantengo vigilados a ¿Alfa? Estos pollos. Alfa está con Bravo. Dentro de la casa hay otro, ¿lo ves? Copiado en los hangares. La casa de visto, la ventana de la bolsa de la basura. También disparan de esa zona, de los hangares. No hay otro tango aliados. Con las manos en alto. Charlie está cerca, vale, cambio. Yo desde aquí no lo tengo en visual. Copiado del humo rojo en Norteco.
tenemos 4 hostiles de la calle, hay un enemigo tumbado, está disparando al helicóptero. Recibido. ¿Llevas 300? Creo que no es lo que iba a mirar. Negativo a precintos. ¿Tenéis dificultades por ahí que nos tira? ¿Pecado situación? Por donde hemos ido antes, detrás de vosotros. Vale, reagruparos. En el patio de la casa donde ha caído el juego. Interrogo, ¿qué hacemos con estos hostiles? Reagruparos. Si tenéis alguno a tiro, lo abatís. Están en posición de rendición, Bob. Están armados, con las manos en alto. Pues déjalos. Venid para aquí. Vamos a seguir la escuadra de Alfa. Vale. ¿Dónde está Pocho? Vale, entiendo que ha caído el líder, porque venga, al caer el líder se prendía. Rumbo sur y al muelle. Venga, Eric, Kiki, Braco. Venga, vamos. Vale, al pasar este muro a la izquierda tenemos cuatro hostiles, ¿eh? Pero están rindiéndose. ¿Ha oído, señor? Arcasí. Vamos. Aquí verá usted que hay cuatro hostiles ahí al fondo que están armados pero en posición de rendición. Si tienen armas, ya saben lo que hay que hacer. Uno dentro de la caseta y tres al fondo. En la ventana de las bolsas de basura hay uno. Cuidado en esa ventana. Sí, pero se han rendido aquellos. ¿Siento que han perdido a su líder? Sí, efectivamente. ¿Lleváis bridas? Una. Negativo. Negativo ya. Charlie, os tengo en visual, estamos... Atentos, explosivo en marcha, no se aproxime. Charlie, estamos al whisky de vuestra posición, os tengo en visual. Explosivo en marcha, no se aproxime. No, no. Cubro retaguardia, vos avisad si nos movemos. Misión cumplida, lanchas destruidas. De acuerdo, Charlie, vamos a hacer un ataque coordinado hacia el último objetivo. Ustedes... Hostia, cuidado. Vale. Parece que todo ha caído en el mismo tiempo. Rebelde de Alfa, cambio. A la escucha. Precaución, es helicóptero. Necesitamos una LZ lo más próxima posible al puerto para embarcar. Copiado. Marque su posición con humo. Está Rebelde 2 ya sobrevolando. Tengo rojo. Tengo humo rojo. Vamos a marcar con humo rojo, un poquito a sus tres. Cambio. Rebelde 2 está maniobrando por el muelle. Rebelde 2 a sus tres, humo rojo. 10-4, ¿qué le parece el pantalán del puerto? Cambio.
parece perfecto, vamos para allá. Todas las unidades embarcamos en el Sinú. Vale, nos movemos a Areli. Vamos allá. Vámonos. Los prisioneros los dejamos aquí, ¿verdad, Lima? Sí, ya vendrán los refuerzos a hacerse cargo de los prisioneros. Embarcamos rápido, que el helicóptero es vulnerable. ¿Embarcamos, no, director? Afirmo. Bravo, y me informe cuando estén todos. Animal embarcado. Vale, aló, piloto, aún no, aún no. Aló, que está dentro también. Aló, que embarcado. Ha ido, faltan dos. Vienen dos corriendo. Vale, copiado, copiado, perdón. Tres, viene otro más. Un tercero más rezagado. Japón, dentro. Bravo, embarcado. Dentro. Japón está en zona. Japón, creo que ha caído su. ¿Cuál es el destino, mando? LZ Bravo. Pues estamos ya. El chino no estaba lleno cuando empezamos. Y aún puede quedar más vacío, así que. Vamos a ver, ZBRAO. Tenemos vehículos, ¿eh? Teníamos vehículos. ¿Vamos a ruta? Sí. Alfa, entiendo, LZ Bravo, cambio. Afirmativo, LZ Bravo. Pare motores, Rebelde 2. Vale, bajo. Aquí hay mucha pendiente.
ahora aquí en el poblado, aquí por aquí. Problema no, están muy lejos. Claro, mando de Águila. Adelante, Águila, adelante. En inspección del objetivo zona 3. La zona de morteros está al descubierto. Cuidado, que no son tres piezas de 82 milímetros. Recibido. ¿Entonces las puede destruir usted? Afirmo. Con ese objetivo puedo destruirlo fácilmente. Tiene luz verde. No sé si habrá más morteros, pero de momento elimine lo que hay a la vista y mientras vamos planificando las tropas de tierra. Recibido. Águila en ataque. Cierro. Mi comandante, perdón, me da atrevimiento, pero no sé cómo lo ve, aprovechando que es un grupo insurgente, daría una sorpresa de dejarle que no lo haga. No. Porque en el momento que te peguen a ti un tiro, estamos todos muertos. Vamos, bueno, si fuera un helicóptero más maniobrable, aún podríamos pelotón arriesgar. El asedio aliado es... ¿Eso es? Sí, se supone que sí. Se le puede llamar o se le puede... Vamos a ver, el asesino va a intentar destruir los morteros. Si destruye los morteros, pues podríamos entrar desde el norte. Y si no los destruye, pues esta es la cita que estábamos hablando. Buen trabajo, Águila. Tiene una botella de bourbon en base. Vale, entonces vamos a hacer una LZ al norte. Recibido de Águila. Espero con ansias. Que sería... un buen sitio sería... Lima, Tribu Foxtrot. ¿Tú qué dices? Yo lo veo bien. Pero la ruta la tendrías que hacer desde el norte ahora, ¿no? Vale. No hacemos la ruta directamente en la pista del aeropuerto, en la placa de estacionamiento. Aquí hay como más cobertura. Como más... ahí en medio... Ahí no es cubre, no es cubre los edificios del aeropuerto. No se pueden aterrizar en el recodo de los hangares. El recodo de los hangares no da media cobertura, pero los hangares tienen bastante altura. Bueno, Flaco, tú mismo, donde tú... En esta que ha marcado Gómez, no, ahí están arriba, no. Donde ha marcado Gómez o la que te he marcado yo. ¿Vale? Esa ruta sur sobrevuela al enemigo, claro. ¿No? Está eso. Sube mejor. Entonces, Gómez, ¿cuántos hombres tiene? Pues no sé decirte, yo creo que 4 o 5 más. ¿Cuánto? A ver. Mira, a ver a los del equipo para saber quién es. En Colima. También. Bob. Sí. Vamos a partir de lo que era Bravo. Entonces, yo no tengo médico. ¿Os podéis venir dos hombres, uno de ellos médico conmigo y otros dos con Gómez? Vale. Pues nos quedamos contigo, Animal y Bob. Y con Gómez se van Pecados y a Luke. Vale. Pecados y a Luke, os agrupáis con Gómez. Pasamos a Rodri, 101. 101.
los que se vengan con Alfa, sois 6 y 7. Vale, yo soy 5. Recibido, soy 7. Que estoy acostumbrado a ir al último. Y protegiendo tu traserete, que por eso sigo vivo. A ver, chicos, se van a incorporar Animal y Bob a Alfa. ¿Quién se ha incorporado en Charlie? Entonces, ellos van a ser 6 y 7, ¿vale? Vale, copy. 1 pues, Poncho, 2 Braco, 3 Chuti, 4 Eric, 5 Arcasil, 6 Animal y 7 Bob. Roger. ¿Eres médico pecador? Poncho, Braco. Ah, creí que el médico se había quedado con... Ah, vale, correcto, ¿no? Pues entonces... Vamos a embarcar en breve en el chino. Y pecado 5, invertir. ¿Laco? Dime, Roquefil. Sí, enseguida embarcamos. Vale. ¿Estamos listos, Alfa? ¡Listos! Gómez. Dime. ¿Cómo vais de colores? Vosotros igual podéis pillar azul. Estamos 1 y 2 en rojo, 3 y 4 en verde. Vale. Es de reunir al equipo de Arcasil. O al mío, no sé si entiendes al mío. ¿Qué nos ponemos? ¿De color? Azul. Pero te tienes que unir al equipo. Si sí, no, sí, no, voy a unir. ¿Dónde está el casino? ¿Vehículo a toda hostia? Sí, es civil, es civil. Pues tenía prisa. Una vez que lleguemos allí, yo me voy a abrir un poco hacia el eco y entrar desde, digamos, la zona más al eco, de la más cercana a la costa, y tú vas a seguir el eje de la carretera principal, ¿de acuerdo? Y luego te vas a desviar un poco, como sigue la carretera, pero siempre al whisky de la carretera, digamos, ¿vale? Okay. Hasta que llegues digamos, a la intersección, tu eje de avance es la carretera. A partir de ahí ya al whisky de la carretera. Vale. Atención, nuestro vehículo ha volcado, y está asediado a sus 6 por al menos 5 hombres. Puede dar la posición, cambio. Embarcamos. Que embarque todo el mundo. ¿A dónde? Águila, puede dar la al posición. Al pájaro. Calculando. Vale, tenemos que dar apoyo, Flaco. Luego ya iremos a cumplir la misión. Ahora hay que ayudar al asesino. Negativo. Es un vehículo igual al nuestro. ¿No está patrullado por ninguna de nuestras tropas? Son tropas aliadas, pero no son de nuestra unidad. Cambio. Joder, nunca me gusta cuando me toca el asiento este aquí. Fuera gente. Flaco. Recibido coordenadas del vehículo volcado en coordenadas 116027. 116027, justo en el meollo de la zona de operaciones. Son unidades aliadas. No les podemos ayudar. Vale, Flaco. Rebelde 2, vamos a la LZ marcada en el aeropuerto. Cambio. 10-4 en tránsito. Emisor, voy a tu 6. Ten cuidado al bajar. Tienes mucha altura y poca cobertura al aterrizar. Thank you.
Mando, la ciudad objetivo está infestada. Muchas patrullas y también hay muchos respiradores en varias partes. Recibido. Rebelde 1, prioritario para usted los tiradores en las azoteas, cambio. Venga chicos, un último esfuerzo y a casa. ¡Uja! Abajo, abajo. Vale, nosotros nos tenemos que mover hacia el eco, vamos hacia la torre de control. Esto está plagado, o sea, despacito y buena letra. Me refiero al punto. Vale. Y ya entrar desde el norte noreco, ¿vale? Vale, o sea, en dirección alfa y luego sur whisky, ¿no? Eso es. Venga, vamos, tú marcas el ritmo. Han avisado muchos tiradores en las azoteas, ¿eh? Que nos han disparado desde la derecha. Vale, lo tengo en visual. Y a ti no. Pues abatiendo. Eliminado. Estamos en terreno hostil, voy a estar muchas veces mirando la retaguardia. Cuando nos movamos, avísame. Vale. Nos movemos. Podemos cruzar por aquí que nos cubre la choza esta. De acuerdo. Mando de rebelde, indique cuando algún aliado esté en algún tejado. Allí tienes que entrar. Es que me quedo en la puta. Izquierda tienes que entrar.
tela. Ha batido un tirador en el tejado. Tiros desde enfrente, al sur, sí. no estamos a cubierto. En la... ¿Bien, Eric? Sí, está bien, está bien. ¿Podemos avanzar? Eliminado un tercero. Rumbo 180, 190. Vale, Eric, estamos avanzando. Vale, hay que bajar esta cuesta a la carretera y llegar a los edificios. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Afirmo, el médico herido, cura, entrando bien. Vale, uno cruzando para abajo. Venga, poco a poco, ¿sí? Asegura las esquinas. ¿Estás bien? Vale, vamos. Vale, asegurad las esquinas. Nos reagrupamos hacia el sur, pero no los veo. Vale, he pasado rebelde. Por el hueco de la escalera, está de aquí entre los dos edificios. Adelante, rebelde. ¿Estado de las unidades? Alfa está avanzando próximo a la costa. He dado eco de la población, de momento bien. Cuidado, estamos en visual, estamos en visual. ¿Alguien lleva humo? Copiado. Sí, yo rojo. Zona del objetivo, veo movimiento. Lanzando humo para que el aire recargando, recargando. Poncho, a tu derecha. Lanzando rojo. Charlie, abatido. Charlie de Alfa. Adelante para Charlie. Situación marcada con humo naranja. Rematado. Copia. Izquierda, mal. Roger. No tengo visual con el humo, Poncho. Precaución. Eco, creo que está disparando sobre los helicópteros. Por aquí. ¿Por dónde? Poncho, nos vamos hacia atrás. Oye, ¿dónde va ahí? Pica partillado entrando por la zona este. Véngate. Hombre,
está. Por eco, vino una. Pues la vamos a esperar aquí. Es esa la que se oye, ¿eh? Vamos. Ha caído. Sí, creo que le han dado. Uno avanzando hacia el sur. Está, mírala. Vamos por la izquierda de estos edificios, Poncho, por el otro lado. Enemigo, enemigo, la pick-up. Eliminado. Pick-up a la piedra. Uy, se me atravesó algo cuando... Bob, ¿dónde estás? Nos hemos quedado atrás. A lo lejos, en el otro lado, a 130, hay enemigos, lejos. En la fortificación esa, sí. Baja, baja de ahí, Bob. ¿Eric? ¿Cómo está, Eric? Estoy con Bob, vamos hacia la izquierda por la pick-up, ¿no? La pick-up ya la han destruido, volver. Ha destruido, volver. Reagrupaos. Volveos al sur, Whisky. En visual, lo tenemos en visual, nos acercamos. Y hacerlo desde la derecha. Vamos a retroceder y por el otro lado. Venga, nos cruzamos. Yo creo que por el otro lado vamos a tener fuego posible desde el... desde la derecha. Sí, pero tenemos más cobertura. Hay que limpiar antes de cruzar. Despejado. Pasar, pasar, pasar. Alcanzada la zona sur eco de su marca, nos movemos hacia el centro de la ciudad. Compañero, te cubro. ¿Qué ha pasado? Por la retaguardia, volver. No te preocupes. No te preocupes, Bob. He muerto. Cuando pueda el médico me checa, porfa. Sí, espérate que está animal inconsciente. Me voy al cielo con los angelitos. Chicos, ha sido un placer. Hacia la luz.
Adiós, aeropuerto. No más, San Pedro. ¡Hijo puta! No. Vale, hasta aquí hemos llegado.